Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 cosas que no sabías de Twitter. El pájaro de su logo se llama Larry, en honor al exjugador de básquetbol Larry Bird de los Celtics de Boston. El astronauta Timothy Kremer se convirtió en la primera persona en lanzar un tuit desde el espacio el 22 de enero del 2010. La cantante Katy Perry se ha convertido el 16 de junio del 2017 en la primera tuitera en superar los 100 millones de seguidores. Twitter la ha felicitado a nivel mundial creando el hashtag con este emoji personalizado. ¡Felicidades, Katy Perry! ¿Sabes quién es el creador del hashtag? Fue Chris Messina, el 23 de agosto del 2007 y lo propuso vía Twitter. El primer retweet lo hizo Eric Rice, el 18 de abril del 2007. Antes, los retweets tenían que hacerse manualmente, ahora ya tenemos directamente el botón. El término tweet quedó registrado de manera oficial como verbo para la lengua anglosajona en 2009. Twitter incorpora los trending topics o temas del momento el 30 de abril del 2009. En marzo del 2015, Twitter compró Periscope por 86 millones de dólares. ¿Sabías que el 83% de los líderes mundiales están en Twitter? El martes es el día con más actividad en esta red social. Le siguen el miércoles y después el viernes. Bueno amigos, hasta aquí las 10 cosas que no sabías de Twitter. Si os ha gustado el vídeo, darle like, manita arriba y os invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo.